Amigos de Mi Alma Mexicana Tour Life, el proyecto cultural que enlaza a Panamá con México a través de lo que es esta proyección de 90 días, 3 meses al CIDES Emilio de Panamá. En este momento me encuentro con Armando Galindo. Él es el director de lo que es la empresa Geyser, empresa que fabrica balones en lo que es México. Aquí le tenemos lo que es un pequeño recorrido a nuestros amigos cibernautas, amigos que son seguidores de esta página, y nos gustaría que nos dieras unas palabras de bienvenida, por favor. Claro que sí, buenos días. Bienvenidos a la planta de Geyser de México, planta de fabricación de balones de voleibol y básquetbol. Soy Armando Galindo, director general. Y bueno, iniciaremos como el proceso de fabricación de balones. ¿Qué hay detrás de un balón? ¿Cómo es que inicia hasta llegar al final? Sean bienvenidos. Alma mexicana. Nos encontramos ahorita en la planta de fabricación de balones, donde les explicaré un poquito cómo es que se hace un balón. La materia prima del balón, la principal materia prima de un balón, es el hule natural. El hule natural está extraído de un árbol, es la resina, el cual le extraemos los líquidos y dejamos solamente los sólidos. Con eso empezamos a hacer las mezclas para cambiar las propiedades físicas del hule y poder mantener el aire en un bladder, o tener la capa final en un balón de básquetbol y tener el agarre, tener la suavidad o la dureza que se necesita en cada uno de los balones. Iniciamos con la mezcla del hule con sus diferentes cargas para poder modificar las propiedades físicas. Posteriormente lo calibramos y hacemos lo que es el bladder, que es el que se encarga de mantener el aire en un balón. Le encordamos hilo para mantener el tamaño y la esfericidad de él. Luego le ponemos una capa de hule en el caso del balón de voleibol y en el caso de básquetbol, que sea de hule o caucho, como mucha gente lo conoce. Le ponemos la capa de hule, lo metemos a vulcanizar, donde le damos vulcanizado, es como coser, le damos el terminado del balón y ya queda el grabado de cómo es un balón en el caso de básquetbol y voleibol. Para el de fútbol, cortamos los paneles, que pueden ser de PVC o pueden ser de poliuretano, depende de la calidad del balón. Posteriormente le pegamos cada uno de los gajitos. Bueno, antes a eso viene toda la parte gráfica, que hacemos la serigrafía para poner la marca, los logotipos, los diseños de cada uno de los balones. Aquí mismo los imprimimos y luego pegamos esos gajitos. Y bueno, ya pasamos a la parte de desinflado y empacado de los balones. Mi alma mexicana. Sí, efectivamente, Geyser de México es una empresa 100% mexicana, con materiales mexicanos, con mano de obra mexicana, con tecnología mexicana. Si ustedes quieren seguirnos, encontramos en las redes sociales, en Facebook, en Geyser Oficial. En YouTube pueden encontrar algunos videos también de Geyser, de cómo se hace un balón. Y obviamente también estamos en Instagram, en Geyser Oficial. También comentarles que Geyser es una empresa en proceso de certificación de FIFA. Estamos a unos días de ser certificados por FIFA. Y bueno, pues continuar diciéndoles que son balones de primera calidad. Mi alma mexicana. Muchas gracias nuevamente, Emilio, por visitarnos. Y un saludo a todas las personas que siguen el programa Mi Alma Mexicana.
Y aquí tienen su casa, Gasser de México. Claro que sí. Muchísimas gracias por esta oportunidad que nos ha dado y también por mostrarnos lo que es el acabado perfecto de una de las empresas que nos atrevemos a decir, una de las más grandes en este rubro y la que mejor posicionamiento tiene dentro de lo que es esta gestión. Así es que muchísimas gracias y nos despedimos.